A pesar de que cada vez se están tomando medidas más drásticas para frenar el robo de combustible, hay personas que se niegan a dejar el negocio del huachicol, dando continuidad a la crisis de violencia generada por este tipo de ilícitos. Un nuevo caso de robo de hidrocarburos se dio a conocer a través de redes sociales, luego de que se difundiera una serie de videos en los que huachicoleros se grabaron perforando un ducto de Petróleos Mexicanos Pemex. De acuerdo con Proceso, el video fue grabado en la región sur del estado, zona donde el cártel de Santa Rosa se mantiene aferrado al control del huachicoleo al igual que el cártel Jalisco Nueva Generación, grupo con el que han mantenido una violenta disputa. Los videos muestran a un hombre que utiliza una máquina para perforar el tubo. Mientras hace tal acción, uno de sus compañeros mantiene una conversación con otro sujeto. Al ver las chispas que saltan por el uso de la máquina, uno de ellos advierte, ¿dónde se prenda? Ardes. Finalmente, logran hacer un corte en el ducto, por donde comienza a salir combustible, S.I.A.I.W.A.Y. Hay poquita, así estaba en Villagrán ayer, dice uno de los sujetos. En un tercer video, aparece un hombre llenando un gran recipiente gracias a un tubo que habían conectado. Así, como si de agua se tratara. Hasta el momento no se tiene conocimiento de la identidad de los personajes del video. Varios ductos de Pemex han sido perforados hasta en 4 ocasiones en los últimos días, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que reforzará la vigilancia en tales zonas, pues según denunció, algunos han sido casos de sabotaje. Ando nos vamos a cansar, a ver quién se cansa primero, pero me canso ganso de que vamos a poner orden, sentenció el primer mandatario el sábado pasado, durante un evento político. Accede a los videos en los siguientes enlaces, haz clic aquí. Haz clic aquí, haz clic aquí. Con información de Proceso y La Voz de Michoacán, fotos tomadas de Noticieros Televisa, contacto hoy, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.